Casera llegó el lechero, traigo la leche en botella. La leche pasteurizada que tanto gusta a las nenas. Yo vendo queso de crema, mantequilla de la buena. Casera, no pierdas tiempo, mira que me desespera. Y si tú me comparas, nunca tú tendrás problemas. Tempranito en la mañana yo te la dejo en la puerta. Casera, llegó el lechero, traigo la leche en botella. La leche pasteurizada que engorda bien a las nenas. El lecherito aquí llegó. Compra casera. Traigo quesito de crema. Compra casera. Mira caserita, no vuelvo mañana. Compra casera. Ustedes, la maravillosa cantante, actriz, compositora y escritora latina, Premio Latino de Oro 2017, Lucrecia. Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Y hay
de la cultura latina. Bienvenidos a Premios Latino. ¡Fuerte aplauso! Muchísimas gracias. Bueno, han visto que hemos empezado con tremendo sabor. Pura pasión. Así se llaman ellos, José Aranda y María Vela. Ellos son campeones de... Estoy agitada. Ellos son campeones de Europa y van a representar a España justamente en diciembre en el Campeonato del Mundo. Por favor, le pido un fuerte aplauso a Pura Pasión. Yo, es cierto que estoy agitada, pero también estoy muy honrada y me siento muy feliz porque estar con todas, con todos, estar aquí en Marbella, estar transmitiendo para toda Latinoamérica, estar celebrando esta maravillosa gala. Es una gala que es mágica, está llena de música, de cine y de emociones. Poder entregar este premio latino a cineastas de Latinoamérica, son los únicos que lo pueden recibir. ¿Ustedes lo saben? ¿Lo saben? Ustedes. Así que fuerte aplauso a ustedes también. A ustedes por vuestra trayectoria profesional. Y estamos de gala porque tenemos a maravillosos artistas y profesionales excepcionales que van a recibir el Premio Latino de Oro. ¡Qué maravilla! Todos van a caminar por este escenario, así. Van a recoger su premio, este premio anhelado, el dorado, este león dorado de la Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. ¿Cómo no? Para todas, para todos, porque vamos a vibrar. Vamos a ser felices, vamos a disfrutar. Y sobre todo, nos vamos a sentir orgullosas y orgullosos de nuestra sangre latina. ¡Ahí nada más! Cabe decir que estamos pasando unos días maravillosos en uno de los hoteles bellos, bellos de aquí de Marbella. Es un hotel que está justamente en Estepona, es un lugar paradisíaco. Es el Hotel Elba Gran Hotel Talasso Spa de Estepona. Puedo decir muchas cosas lindas, pero yo creo que el video lo dirá mejor que yo. Adelante, video. Down the shore, there's a box under the sand. It's a case of catch me if you can. Make a mess of any other man, but darling, if you wanna dig, count your steps. One, two, three. Que Marbella para los premios latinos. Una ciudad con una riqueza cultural incalculable, valores y hospitalidad que ofrece a cada persona que le visita. Marbella es una ciudad alegre, abierta, espontánea y sobre todo latina. Le damos la bienvenida a Baldomero León, el concejal de Innovación y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Marbella. Por favor, Baldomero. Por favor. Es que queremos que digas unas palabras, Baldomero. Sube. No, ¿dónde salvas? Pues muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Marbella. Yo creí que me iba a librar de estas palabras, pero con mucho orgullo, con mucha ganas, me dirijo a ustedes. Saben, han estado aquí hace un momento la alcaldesa Ángeles Muñoz, pero también tiene otras ocupaciones y me ha pedido que les mande un fuerte abrazo, que le atendamos magníficamente bien, y eso es lo que vamos a hacer. Así que bienvenidos, Marbella, España y Latinoamérica, y que tengan una feliz noche, y a los homenajeados y a los premiados, enhorabuena. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta ahora. Precisamente, el potenciar
y expandir la cultura latina es el gran objetivo social de la organización de los premios latinos, las prestigiosas Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Cada uno de los ganadores de esta noche recibirá una importante beca para cursar estudios superiores, gracias a la acción social de más de 100.000 euros que gestionan este desarrollo. Pero mejor que yo, se los va a comunicar, se los va a decir de manera maravillosa. Para mí es el sol de esta gala. Es nuestra queridísima doña María Cancino, presidenta de Fundación Mundo Ciudad. Por favor, María. De todo va a pasar. Lucrecia, mira, pero estoy pensando que, fíjate, hemos empezado tarde. Sí. Hemos empezado con calor. Hemos empezado muy latinos, ¿no? Con pasión. Ay, es verdad, porque tenemos nuestro horario latino. Bueno, de verdad que bienvenidos, bienvenidas a Marbella, la ciudad del glamour. Y esta noche, además, la ciudad latina, la ciudad sede de los premios latinos. Estoy tremendamente agradecida a cada uno de vosotros por acompañarnos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestros homenajeados, que sé que tienen unas agendas complicadísimas, lo han dejado todo por estar esta noche con nosotros, sobre todo Belén y Manol, de verdad que muchísimas gracias, Caco y todos los demás. Y bueno, desde luego que siempre he pensado que la cultura es lo único que nos hace libres. Y gracias a vuestra música, a vuestro cine y a vuestra pasión, lo vamos a lograr un poquito más esta noche, ¿verdad? Que muchísimas gracias, que disfruten de la noche. Y bueno, de esta maravillosa presentadora, Lucrecia, muchísimas gracias. Gracias, María. Y comenzamos con la entrega del premio de los premios. Y lo vamos a hacer de la mejor manera, haciendo entrega del Premio Talento de 2018. Su pasión por la música comenzó desde muy niña. Era una artista muy reconocida en Andalucía. Además, con gran cantante, es una gran cantante, es también solidaria, que siempre ofrece su espectacular voz en cualquier evento benéfico. Gran admiradora de una gran cantante latina, Rocío Dúrcal. Recibamos con un fuerte aplauso a Rosa Molina. Rosa Molina, Premio Talento 2018. Esos aplausos que no caigan. Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy de verdad muy feliz y muy contenta. Muchísimas gracias, querida María. Muchísimas gracias, don Miguel Luna, por este reconocimiento. Estoy de verdad muy emocionada. Y con vuestro permiso, les quiero dedicar este premio a todas las personas, a todos mis compañeros que se quieren dedicar o que se dedican al mundo de la música, al mundo del arte, que es tan difícil, pero que a la vez tan apasionado y siguen luchando. Entonces voy a cantar esta noche un tema, como bien ha dicho Lucrecia, de una artista a la que yo admiro, que es Rocío Dúrcal. Es un clásico de ella, La gata bajo la lluvia, y espero que os guste, que disfrutéis. Muchas gracias. Gracias. Tranquilos, no te voy a molestar. Mi suerte está bacheada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor,
lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Si ya no vuelvo a verte y ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, ya. Pues con esta magnífica actuación es un momento perfecto para empezar a conocer a los grandes protagonistas de esta noche. Vamos con los ganadores de la sección concursal de los premios Latino. Iremos viendo los trabajos premiados en pantalla y a continuación los ganadores subirán a este maravilloso escenario. Sepan que pueden subir todos los que deseen, pero eso sí, se los digo con toda la ternura y con todos mis besitos de chocolate. Uno solo puede hablar y la duración son 15 segundos. Es solo para que la gala fluya. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Pues también pueden informar a todos por las redes sociales con el hashtag que ven en pantalla. Si se ve, o si no, se los digo yo a ustedes. Almohadilla, Premios Latino 18, y comenzamos ahora sí con la entrega de premios. Adelante, vídeo. No vuelvo, de Scott Mena, Estados Unidos. Ya empieza 15 segundos, pero primeramente yo quiero agradecer a mi hermana Kimberly Mena, mañana su cumpleaños también, por ayudándome a hacer esta película No Vuelvo. No Vuelvo es una historia de un inmigrante que está tratando a seguir con su,
sus deseos, sus sueños. Y yo quiero también dar este premio para todos los inmigrantes ahorita en Estados Unidos que están sufriendo y que hay cosas que están pasando ahorita que están duros, pero para seguir sus sueños, para no para preservar, porque es importante que se siga y que hay muchas historias que podemos seguir. Y también gracias a mi equipo, a mis actores ahí en Nueva York, muchas gracias por toda su ayuda. So, muchas gracias, Primos Latino. Gracias. Los diplomas, mira, para tu equipo y para que lo lleves a Nueva York. Eso. Y a tu hermana. El siguiente video, por favor. Una vida sublime, de Luis Diogo, Portugal. Muchas gracias y gracias también al actor Eric, que también vivió en España muchos años, y a Pedro Farati, el director de foto. Muchas gracias. Bravo. White Wolf, Black Wolf, de Florence Naum, España. Esa es la cosa. Ahí nomás. Marbella, estoy muy feliz, muy ilusionada y sobre todo muy emocionada de recibir este premio en mi ciudad. Gracias, Premios Latino, y gracias por estar aquí. Un beso a todos. Nunca más hermanos, de Eleonora Nastimbel, México. Buenas noches. Quiero dedicar este premio a todas las personas que luchan y han luchado en México por los derechos humanos, por todas las personas que no quieren violencia, nunca más desaparecidos. Muchas gracias. Joan Miró, Maite Espínola y Mallorca, de Julio Mendoza, España. Mallorca, Joan Miró y Maite Espínola, por el director y pintor Julio Mendoza. En aquel momento, don Joan no había expuesto en Madrid, por supuesto sí en Barcelona. Que en ese momento Dios te pone en los sitios adecuados y puedes hacerlo, pues bendito sea Dios. Thank you.
Es un gran honor para mí recibir este premio. Esta distinción viene a ser un reconocimiento mundial más hacia el gran artista Joan Miró, hacia su figura y hacia su obra. Este documental será una mejor manera de difundir su legado más allá de los museos y de las colecciones de arte. Por todo ello lo recibo con gran satisfacción. Y por mi parte, si hubiera algún beneficio económico en su proyección, lo destinaría a becas de artistas en la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca. Mi agradecimiento a las autoridades, a la organización de los premios y a los miembros de jurados. Gracias, Marbella. Domesticado, de Juan Francisco Viruega, España. Muchísimas gracias a la Fundación Mundo Latino y a la Fundación Gala. Gracias al jurado por el reconocimiento. Domesticado está inspirado, basado en una de las historias que Federico García Lorca dejó sin escribir. Quiero dedicárselo sobre todo a todo mi equipo almeriense. Rodamos en el desierto de Almería esta historia hace casi un año y se lo quiero dedicar también a mi familia que está aquí acompañándome y sobre todo a mi sobrina Carmen, que este trofeo es para ella, para que lo guarde. Muchas gracias. El cuaderno del destino, basado en un libro de Martina de Icaz, de Luca Sartori. Italia. Porque la educación es la clave para un futuro mejor. Muchas gracias a todos y nada, solo una cosa quiero decir. Cuando fuimos en Nicaragua la primera vez, yo no hablaba ni una palabra de español, pero lo que pasó es que cuando se habla el idioma del cine y de la música no se necesita nada más porque el arte es un idioma universal. Y nada, quiero decir gracias a todos y todos los niños de Nicaragua que están viviendo un momento histórico muy difícil. Y nada, esto. Gracias a todos. Bueno, y me ha pedido que le mande muchos besitos de chocolate a los niños de Nicaragua, pero sobre todo de Huezlala. Así que, ¡mua! Gracias a ti, mi amor. Una vez desvelados los premios cineastas, los primeros cineastas premiados, llega el momento de comenzar con los premios Joven Talento 2018. En esta primera categoría comenzamos por la artista joven, bella y carismática, que desde muy niña sentía igualdad y además tenía una inquietud tremenda por la música. Le digo igualdad porque es que se ve que no lloraba, cantaba, le daba igual cantar o llorar. Entonces, su vida ha estado rodeada de todo lo que ha tenido que ver con la música. Siempre con un micrófono en la mano, canta como los ángeles.
un fuerte aplauso, porque ya la conocemos y es maravillosa, a Ángela Dionisio. Ángela Dionisio, Premio Joven Talento, Premios Latino 2018. Hola a todos, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho posible que yo esté esta noche aquí y recibir este maravilloso premio, en especial a María Cansino. En segundo lugar, me gustaría contar una historia. Eras una vez una niña que nació diferente a los otros niños. Ella tuvo una infancia feliz. Era una más entre todos los pequeños de su edad, pero tenía algo que la hacía diferente, que fuera especial. Su peculiaridad le obligó a ser fuerte, luchadora y valiente. Vivió experiencias que ningún niño debe vivir. Pero tenía una cosa que era más grande y fuerte que todo, la música. Era su refugio, su cobijo de tantos días de tempestades, donde encontraba la calma en ella. Desde sus primeros años, sus padres cuentan que ella no hablaba, ella cantaba. Aquella niña se hizo mujercita. Y aunque su vida sigue siendo complicada, es importante seguir. Mira, lo mejor, recuerda lo que dice Celia, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y la vida es así de maravillosa, fuerte, enérgica. A ver, ¿por dónde ibas tú para ayudarte? Ven, vamos, que te ayudo, mi vida. Yo no quería llorar hoy. Bueno, pero has llorado. Ya está. ¿Por dónde vas? Aquí. Ella, la vida le ha dado... Aquí. La vida le ha dado la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Sí, mi amor. Y aquí el resultado de tanto esfuerzo. No me llores. Primera parada, no me llores. Y la segunda, sigue cantando porque vas a cantar ahora. Vas a seguir leyendo, vas a cantar ahora. Ponle una canción. Pero, mejor canta. ¿Qué tú crees? Ya voy a parar. ¿Sí? Es aquí... Energía para ese cuerpo. Vale. Aquí el esfuerzo de tanto. Primera parada, mi primer disco. El single que voy a cantar habla sobre positividad, lucha, valentía y mucha felicidad. Muchísima. Ahora ya para acabar, quiero agradecer a la Asociación FEDER que haga posible que en tantas familias que se encuentran perdidas encuentren su camino. Y sobre todo a CCD Smile, que yo misma lo vivo desde mi propia piel. Yo no pedí ser diferente, pero voy a marcar la diferencia. Yo soy una trumillo. Sácate las armas, pues sacas bella, maravillosa y esplendorosa. Y ahora vamos para el micrófono. Dale. Canta. Lindo como siempre. Ahí nomás.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Bravo. Bravo, mi amor. Te coge tu premio. Bueno, Premio Latino Oro a la cantante más comprometida 2018, a Rosalén. Premio Latino de Oro al mejor cantante iberoamericano y de su trayectoria 2018 a Enrique Bunbury. Y Premio Latino de Oro al mejor bailarín y coreógrafo 2018 a Joaquín Cortés. Los tres miembros honoríficos de la Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Recoge el premio de Joaquín Cortés, Maribel Martínez. Pero ahora sí, vamos a ver los videos de cada uno. Por favor. Rosalén, Premio Latino de Oro a la cantante más comprometida de 2018. Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Muy buenas. Os mando este vídeo para daros muchísimas gracias por este Premio Latino de Oro. Que encima me estáis hablando de solidaridad, pues que para mí tan importante es, pues que me halaga un montón, me da vergüenza y no sé ni qué decir. Así que gracias de verdad, gracias por este detallazo y ojalá un mundo mejor. Os mando un besico muy fuerte. Enrique Bunbury, Premio Mejor Cantante Iberoamericano 2018. Premio Latino a la Mejor Trayectoria 2018. Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Hola, soy Enrique Bunbury. Siento mucho no poder estar en la gala de los Premios Latino del 2018. Muy agradecido por recibir este premio al Mejor Cantante. Felicidades, por supuesto, a todos los nominados, a todos los que estéis ganando en otras categorías. Muchas gracias. Disfrutar, pasarlo muy bien. Besos y abrazos. Joaquín Cortés, Premio Latino de Oro al Mejor Bailarín y Coreógrafo 2018. Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Maribel Martínez viene a recoger el premio ahí nomás, de Joaquín Cortés. Aquí. Que no llego. Bueno, buenas noches a todos. Quiero dar las gracias en nombre de Joaquín Cortés, que por motivos profesionales se encuentra fuera de España, está en México y no ha podido acudir a recibir este premio, pero os mando un cariñazo, un abrazo a todos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Y continuamos desvelando a los ganadores de la sección concursal. ¿A qué país latinoamericano viajaremos ahora? ¿Se imaginan? Bueno, pues mejor vamos a verlo. La jaula de nosotros, de Anthony Marciano, Puerto Rico. Thank you.
fuerte aplauso para que así corra a buscar su premio latino. Bueno, pues muchas gracias a mi familia, a Premio Latino, y le quiero dedicar este premio sobre todo a la gente en Puerto Rico. Muchas gracias. Anormal, de Luis Galán, España. Fui a Senegal, no tenía la intención de grabar un documental, pero lo que pasa es que la realidad, que a veces es nuestra, a veces no siempre, creo que es el instrumento para hacer arte, nos sobrepasa. Y en este caso lo consiguió y acabé contando una historia, yo creo que al final de superhéroes, que contó un documental en el que los niños que no tienen nada enseñan a sonreír a nosotros, que de verdad lo tenemos todo. Y quiero darle las gracias, por supuesto, a los Premios Latinos 2018, y a Javier Almán, que es el verdadero héroe de todo esto, que es el dueño de la fundación, y a mi familia por estar aquí conmigo hoy, a mi Mónica, que lo aguantó todo, a Edwin por la música tan maravillosa que puso, y como digo en el documental, todos podemos hacer más, por favor, hagámoslo. Muchas gracias. Cinco cigarrillas de Pasos Tamid, Portugal. Quero agradecer à organização dos Prémios Latino pela oportunidade de aqui estar, à minha equipa, em especial a três pessoas, à Ana Oliveira, à Raquel Fortes e ao António Passos. A todos os atores presentes, à Câmara de Vila de Conde, que apoiou esta obra, e em especial, e por fim, à minha esposa, Ana Dias, que veio comigo a esta fantástica cidade. Obrigado a todos. Patricia, el regreso del sueño, de René Fortunato, República Dominicana. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Patricia. Yo soy una mujer fiel. Te agarra de dos cosas que son muy importantes: el merengue y la bachata. Esa vaina a mí. ¿Quién va que me va a joder en este país? Yo de aquí no me voy. Quiero agradecer a los miembros del jurado de Premios Latino los premios otorgados a la película Patricia, el regreso del sueño, escrita y dirigida por el cineasta dominicano René Fortunato.
Estos premios recibidos son una importante distinción para la República Dominicana y para el cine dominicano, de calidad que se realiza en nuestro país. En nombre del embajador dominicano ante el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas, en nombre de René Fortunato y en el mío propio, de corazón les digo, gracias Marbella por estos premios. Buenas noches. Pájaros Negros, de Ferz Castellani, Argentina. ¿Y mami? Chao. Si quieres poner a alguien, es ideal para defensa. Tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate, que no vas a arruinar la fiesta acá a todos. ¡Ábrete a mi hija! Bueno, soy Ferz Castellani, el director guionista de Pájaros Negros. Y bueno, qué loco estar acá en Marbella recibiendo estos premios. Tengo que agradecer a la Fundación, a toda la organización de los Premios Latino. Y bueno, se lo quiero dedicar a mi familia, y a mis amigos y a todo el equipo que estuvo siempre conmigo en la película. Me pone contento por el cine de género, creció mucho en nuestro país. Y también acá en España, o sea que estaría muy bueno hacer una remake, ¿no? Belén y Manuel, ¿qué tal? Pájaros Negros está de forma legal para ver online y también ilegal. Seguro que en Google la encuentran. Gracias totales. El Callejón, de Caro Duarte, México. Nunca pensé encontrar una flor abandonada en aquel callejón. Gracias. Antes que nada, muchas gracias a los Premios Latino por reconocer la pasión y el esfuerzo que se hace a los cineastas. Quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi hermana y a todos y cada uno de los que formaron parte de esta aventura de la película El Callejón. Muchas gracias. Hay El Chacho Sí Que Sabe, de Rosa Delgado Leiva, España. Buenas noches. Estamos muy agradecidos a la organización, a todos los miembros de este maravilloso festival o gala, porque este premio para nosotras, mujeres que en su día apartamos, dejamos de lado nuestros proyectos
por otras cosas y en un momento dado los volvemos a reprender con mucha energía, que es lo que esta estatuilla nos da. Por ello queremos dedicar este premio a todas aquellas personas que a cierta edad piensan que el arroz se les ha pasado. Y es porque realmente la creatividad no entiende de edades. Se me van las ideas, porque viajan y esto es la creatividad. Pues esto, la creatividad no entiende de edades ni de géneros, y el arroz es que no se pasa. Nunca. Gracias y buen provecho. Guitar Days, an unlucky story of Brazilian music, de Caio Augusto Braga, Brasil. Era uma música inspirada na psicodelia, mas que não era necessariamente a psicodelia. E esses caras passam a ignorar o que está acontecendo aqui. Eles não gostavam de música brasileira, eles gostavam de dizer Mary Jane. Rock brasileiro tem que ser cantado em português. Eu sempre achei isso uma estupidez. I mean, you're right, it's mad in a way that... Why don't I know about this? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a la Fundación Mundo Ciudad, la Fundación Gala, a mi amigo y productor asociado Magu Félix, que está en Brasil, y claro, a mi familia que está aquí acompañándome. Guitar Days es una improbable historia de música brasileña, ya que te cuenta la historia de artistas brasileños que hacen lo que quieren, sin importarles si los medios van a apoyarlos, si van a tener éxito comercial o si lo hacen el que la industria musical del momento lo exige. Ellos cantan en inglés, tienen una gran afición por los ruidos de las guitarras y son brasileños de la leche, desconocidos en su propio país. Rapaziada, vocês são muito foda, todo meu respeito. Esse prêmio aqui é para vocês. Muchas gracias. Y bueno, claro, para que vosotros los conozcan, accedan a la página web guitardays.com.br, ahí van a tener cientos de enlaces para bandas brasileñas, más de 8 horas de muchas bandas y músicas, eso es. Gracias, Marbella. Bueno, antes de continuar, yo quiero dar las gracias al director de este maravilloso Palacio de los Congresos, a Domingo. A Domingo, por favor, un fuerte aplauso por su maravillosa dirección. Y también que sepan que desde República Dominicana ha viajado la ministra y consejera de la Embajada de la República Dominicana, Ligia Reid, que está hoy aquí con nosotros. Gracias, Ligia. Fuerte aplauso para Ligia. Y ahora viene el Premio Joven Talento Premios Latinos 2018 a Juan Martín y posteriormente Raca va a ser un homenaje a María Dolores Pradera. Seguimos con los premios. Nuestro siguiente galardonado es un artista malagueño que cursó estudios de piano, aficionado al canto desde niño. ¡Oh! Es maravilloso. Escuchen esto. Ha participado en diferentes coros de prestigio. Finalizó los estudios de Derecho y Administración de Empresas y en la actualidad se dedica totalmente a la música. Es un joven talento que nos va a sorprender a todos con su maravillosa voz y queremos, por favor, que suba al escenario porque además le quiere hacer un maravilloso homenaje a nuestra gran voz, a la gran dama del escenario de la música, a María Dolores Pradera. Por favor, fuerte aplauso, María Dolores Pradera.
Juan Martín. Y a Juan Martín. Premio Joven Talento Premios Latino 2018. Pues nada, quería dar las gracias a la Fundación Mundo Ciudad y también, bueno, pues en particular a María Cansino. Muchísimas gracias por la oportunidad. También quería dar las gracias a las personas que me han ayudado a preparar el homenaje, a Andrés Cansino, Isabel Cánova, y también quería darle las gracias a mi familia que me apoya en todo momento y a mis amigos que también quiero darle las gracias por eso. Muchísimas gracias. Que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Ay, déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda. La última cita de los dos, comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. No eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquiera tarde. No quiero que me veas nunca más. Contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida que la vivo por ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación toda
contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo. Solicitamos la presencia de doña María Cancino en el escenario, por favor. El siguiente premio que vamos a entregar nos llena de alegría. El productor de nada más y nada menos que el éxito mundial de David Bisbal, Corazón Latino. Nos acompaña esta noche. Es un compositor y productor español que ha logrado con sus éxitos importantes reconocimientos como Grammy Latino, estar en las listas de Billboard, estar trabajando con Walt Disney, Sony, Filmax, Latinoamérica y tener una larga trayectoria en toda la discografía de muchísimos artistas aquí en España. Para citar, podemos decir a Miguel Bosé, Niña Pastori, Rosana, Abraham Mateo, Rosalén. Ha trabajado con Sergio Dalma, Ana Torroja, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luz Casal y tantos otros. Además, me honra decir que es Premio Alegría de Vivir 2014. Un fuerte aplauso, mi gente, para Jordi Cubino. Jordi Cubino, Premio Latino de Oro a la Trayectoria 2018 y miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, muy, muy orgulloso, sobre todo. Muchas gracias, María Cancino. Encantado de recibir este prestigioso premio por la gente que además se lo dan esta noche, a los cuales admiro mucha otra gente que está en esta sala esta noche. Querría dar las gracias pues, a mi mujer por aguantarme, a mi familia, a Ángela Kay de La Maratón. Y sobre todo este premio lo quiero dedicar a mis compañeros, a gente que como yo somos compositores, somos productores. Estamos detrás, no nos veis, pero escribimos las canciones que luego todos estos maravillosos artistas, incluida Lucrecia, cantan y os hacen la vida un poquito mejor. Muchas gracias, de verdad, y os quiero, Marbella. María, no te puedes retirar aún. No. Seguimos con la categoría de Premios Latino de Oro a la Trayectoria 2018. Nuestro siguiente premiado es uno de los grandes artistas en la música en España, conocido internacionalmente por su mojo picón. ¿Le suena? ¿Le suena? Posiblemente puede ser considerado uno de los artistas más versátiles de la historia de la música. Su labor profesional se ha desarrollado principalmente en el mundo de la música, donde en una trayectoria de más de 40 años ha grabado 18 discos, ha colaborado con los artistas más prestigiosos del mundo y ha sido productor discográfico y un destacado autor. Yo quiero, por favor, que venga al escenario y lo recibamos con un aplauso enorme, enorme, a Caco Senante. Caco Senante, Premio Latino de Oro a la Trayectoria 2018, miembro honorífico Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala.
Buenas noches. En primer lugar, en mi agradecimiento a la Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala, y especialmente a María Cansino por haberse fijado en mí y en mi trabajo, aunque yo sé también que he contado con el madrinazgo de Lucre, que es amiga mía desde hace muchos años. Voy a desmitificar una leyenda, y Manol y Belén saben mucho de eso. Dicen que cuando uno se está muriendo en décimas de segundo, uno ve pasar toda su vida. Digo que Belén y Manol saben mucho de eso, porque yo desmitifico eso, primero porque nadie nos lo puede asegurar, porque nadie ha vuelto a contárnoslo. Pero sí les digo una cosa, cuando sales a recoger un premio, pasan por tu mente un montón de gente que han tenido una importancia en tu carrera. Y es curioso cómo en décima de segundo tú te acuerdas de tanta gente. Bueno, pues de toda esa gente que me ha pasado por la cabeza, yo le quiero dedicar el premio a mi mujer. Qué lindo. Yo soy, me considero un artista un tanto atípico, ¿no? Yo veo a mis compañeros que son muy ordenados, muy... Hay de todo. Muy, ¿cómo diría? Se preparan las cosas muy bien, ¿no? Y saben siempre lo que van a cantar. A mí me preguntó María qué iba a cantar y yo le dije una cosa, después pensé otra. Y al final, cuando me subo al escenario, es el momento en que decido qué es lo que voy a cantar. Yo le dije a María que iba a cantar una cosa y ahora voy a cantar otra. Es lo que me pide el cuerpo. Entonces, de repente reflexioné que si hoy es un día de premio, pues voy a recurrir a una canción que ganó un premio. Esta canción ganó el premio Onda Madrid a la mejor canción del cine español en el año 89. Fue una canción que yo hice para una película que se llama la película Loco Veneno, y la canción se llama Loco Veneno también, lógicamente. Y habla de que hay un montón de veneno, pero evidentemente el veneno más loco es el amor. Entonces, quiero cantar esta canción, la de Loco Veneno, ya que estamos en un festival que premia la sensibilidad de la música y del cine. Aquí van las dos cosas y encima va el amor. La canción tiene al final un coro, es un poco difícil, pero yo espero que ustedes lo hagan. El coro dice, Loco Veneno. Entonces, yo espero que ustedes me lo hagan al final y estoy seguro que vamos a hacer una de las mejores versiones de Loco Veneno que se hayan hecho nunca. Noto que mis costumbres las estoy cambiando y veo que en mis sueños ya no soy el mismo. Creo reconocerme muy de cuando en cuando y por rozar tus labios
me lanzo al abismo. Si pienso en alguien, yo pienso en ti. Si beso a alguien, te beso a ti. Si me habla alguien, te escucho a ti. Tan solo a ti. Eres loco veneno que quema, loco veneno que hiere, loco veneno que gusta, loco veneno que duele, loco veneno que engancha, loco veneno que pierde, loco veneno que excita, loco veneno que muere. Siempre encuentro una excusa para ir a verte, aunque haga el trayecto con el pensamiento. Y la obsesión constante de poseerte aumenta mi locura casi por momento. Si pienso en alguien, yo pienso en ti. Si beso a alguien, te beso a ti. Si me habla alguien, te escucho a ti. Tan solo a ti. Eres loco veneno que quema, loco veneno que hiere, loco veneno que gusta, loco veneno que duele, loco veneno que engancha, loco veneno que pierde, loco veneno que excita, loco veneno que muere. Marbella, loco veneno que quema, que duele, que gusta, que hiere, loco veneno que engancha, que pierde, que excita, que muere, loco veneno, 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 loco veneno. A ver, mi gente, loco veneno que quema, que hiere, que gusta, que duele, que engancha, que pierde, que excita, loco veneno que duele, loco veneno que quema, loco veneno que hiere, loco veneno que gusta, loco veneno que duele, loco veneno que engancha, loco veneno que pierde, loco veneno que excita, loco veneno que muere. ¡Bravo! ¡Bravo, querido! ¡Bravo! ¿Y nos cantas un pedacito de Mojo Picón o...? Eso iba a ser. ¡Agua! A ver todo. Mojo Picón, Mojo Picón, la rica salsa canaria se llama Mojo Picón, Mojo Picón.
ojo pico, ojo pico. La rica salsa canaria se llama ojo pico. Agua, agua y reagua. Íntimo y también grandioso. Felicidades, felicidades, felicidades. Bueno, pues además de este momento tan lindo, tan maravilloso, tan sublime que nos ha dejado Caco, pues ahora vamos a continuar con la entrega de premios. Por favor, dentro vídeo. Karma de Blas Zanella, Argentina. Bueno, la verdad es que es un placer estar acá. Quiero agradecer a los Premios Latinos, a Dilexia Producciones, a toda la gente que fue parte del elenco, la gente que no pudo venir, a mi familia, a mi compañera. Y para cerrar, quiero decir que bueno, que Argentina no está pasando por un buen momento. Estamos en un momento difícil, y tanto como país y como sociedad. Entonces, quiero decir, de parte mía y de parte de todos los integrantes de Karma, que defendemos con el corazón la educación y la salud gratuita. Muchas gracias. ¡Viva Karma! Fuera de juego, de Richard Zubelzo, España. Poquitos jugadores de fútbol han salido del armario y aquellos que han salido del armario han sido perseguidos. Si algún futbolista famoso, profesional, de primera división, diese el paso y dijese sí, yo soy homosexual, ¿qué pasa? No lo quiere decir por ahí porque puede llegar a sentirse solo. Betty Yai, la Capilla Sixtina de la Pelota, de Richard Zubelzu, España. Era como el sitio más especial de la pelota vasca porque era el más suntuoso. La pérdida ha sido progresiva de un patrimonio nuestro. Un edificio que es irrepetible ahora mismo. En Madrid es que tenemos muchas cosas y que cuando son verdaderamente importantes, pues a veces están en un estado de abandono lamentable. Teatro Off, de Richard Zubelzu, España. Poder agruparse en un lugar creativo donde la gente pueda exponer su arte. Talento, son los actores, prácticamente el desnudo. Desde que me dedico a esto siempre he tenido la ilusión de que va a ir a mejor. La gente joven pide otra cosa y se está haciendo. Pero entonces aquí es donde les hacen sufrir. Sí, les pasamos una obra de teatro tras otra. ¡Vámonos! Por tres premios, además. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por estos galardones a la Fundación Gala, a la Fundación Mundo Ciudad, a María Cansino. Queremos dedicar pues estos premios sobre todo a nuestras familias por su apoyo incondicional, a mi hijo especialmente que ahí se encuentra, por acompañarnos siempre en este camino. Y un recuerdo muy especial para tres personas que tienen mucho que ver con nuestra trayectoria. El fallecido Vicente Patón, arquitecto, que aparece en el corto Betty High, a Jesús Robles, también fallecido de la librería 8 y medio de Madrid, que siempre nos apoyó en nuestros proyectos desde el primer momento, y a su mujer María Silveiro, y viva el cine. Gracias. Anónima, de Fabio Bistellier, Italia. Racconto che parla di te, ti piace essere noi.
Grazie, grazie a tutti. Per me questo premio è molto importante. Ho realizzato tutto di questo progetto, dalla musica alla regia e al testo della canzone. L'idea era quella di rivalutare un quartiere di Roma, ed è Roma Est, e quella di trasmettere un messaggio di speranza, quello di vivere ogni giorno, ogni momento, di essere liberi e soprattutto lasciarsi la possibilità di amare se stessi e amare gli altri. Con questo voglio ringraziare chi ha partecipato e ringrazio anche chi mi ha consigliato e soprattutto voglio ringraziare una persona che ha visto questo video ma non c'è più, quindi ciao mamma. E detto questo, voglio dedicare questo premio a me stesso dato che non dedico mai nulla a me. Grazie a tutti, grazie alla Fondazione. Tu diploma? Alberto o la metamorfosis revolucionaria del general Carrera Torres, de Roberto Collado, México. Yo les digo que Alberto Carrera Torres vive. Quiero dedicar este premio a la mujer que me dio la vida y la luz, mi madre, a la mujer que lo hizo posible, la película, Blanca, y a la mujer que me dio algo de sabiduría, Sofía, mi esposa. Gracias España, gracias Marbella, gracias. La bicicleta, de Silvio Cantoro, Italia. ¡Qué giornata splendida! Oggi ce ne andremo in giro. Che ne dici, cara vecchia bicicletta? Da quanto ci conosciamo io e te? Oh, dunque, saranno quasi 40 anni, credo. Andavamo a scuola, raggiungevamo gli amici, facevamo le piccole commissioni di casa, correvamo verso i campi per portare da bere al nonno. Nei sogni, The Beat Five, Italia. Gracias. La bicicleta allarga la vida. Viva los sueños e viva la vida. Gracias. Bueno, como vemos que estamos aquí en esta gala latina, hace falta un poco de salsa. Estamos justamente haciendo toda una gira por los teatros de España y del mundo con nuestro queridísimo homenaje a la reina de la salsa, Celia Cruz. Y su musical se llama así, Celia el Musical. Para ella y con ella, yo viviré. Tu voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la puedas controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que te tocó vivir. Será
la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, oye mi viejo son, tiene la clave, ¿cómo no?, de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, óyelo, allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Con el sueño de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré, sí, para volverlos a encontrar, y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suena una guaracha, cuando suena un guaguancó, en la sangre de mi gente, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, oye mi cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. En el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, Celia, allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Continuamos con la gala. Sí, porque... En paz descanse. Ay. De Departamento de Industrias Creativas Tecnológico de Monterrey, Campus de Monterrey, México. Eras tan joven. ¿Saben que ya se murió?
Recibo este premio muy emocionada a nombre de los 14 alumnos y 4 profesores que pusimos nuestro corazón en este cortometraje. Y muy ilusionada por seguir haciendo cine gracias al apoyo de mi universidad, el Tecnológico de Monterrey. Amo producir y me llevo este premio con toda mi alegría a México. Lucas como Sara, de Dey García, Cuba. Decir, Wanda. Nunca he querido ser padre. ¿Puedes esperar tu momento, por favor? Acaban de convertir en polvo a mi madre mientras mi padre le echaba un palo a la recepcionista. ¡Oh! ¡Oh! Hola, Lucas. Yo no me voy de parranda con mi padre. Te voy a esparcir las cenizas de mi madre, por Dios. A recoger las cenizas de mi madre. Esto demuestra que los sueños son posibles. En primer lugar, agradecer sobremanera a las fundaciones Gala y Mundo Ciudad, a esta ciudad de Marbella, estos 5 galardones que premian, que impulsan, que permiten seguir esta mujer joven, Dai García, que tiene 2 distinciones, dirección y guión. Es la 5ª mujer cubana que logra empezar y terminar una película de ficción. Y eso merece un reconocimiento. Reiterar nuestro agradecimiento infinito al Instituto Cubano de Radio y Televisión, a la Asociación Cubana del Audiovisual por haber confiado en nosotros, así como también a todos los ministerios, organismos e instituciones del Estado cubanos que nos abrieron sus puertas y nos permitieron cumplir nuestro sueño. Dedicarlo no solamente a los actores que no son premiados, pero que están aquí, Rey, Claudia, Nelsa, sino a los que están en Cuba, Grisel Monzón, Hernán Hernández, Waldo Franco, May Reguera, que hizo el casting, a todos ellos, al equipo. Darle las gracias a Imanol Arias, que es casi que un hijo de Cuba, sí, que lo queremos mucho, a Belén Rueda, sí, por prestigiar con su presencia nuestro trabajo y, sobre todo, darle las gracias a Cuba, porque siempre va a estar ahí para poder contar historias, y darle también las gracias a Marbella y a España, querida, por significar tanto para mi pueblo, por sus mimos, por su cercanía y por regalarnos su lengua y su cultura. ¡Que viva el cine, señores! ¡Que viva Cuba y que viva España! Este es tu bebé, de Hirsto Poriazov, Bulgaria. Javi murió con 7 meses. El médico cuidó de él hasta el final. Él fue el que me sugirió que donásemos su corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Yo no hablando habla español, but thank you very much. This film is from the chaos from the donation and transplantation. I make this movie because España is the number one of the road from the transplantation and donation. Viva la España! Thank you very much. Words of Revolution, de Junior González, Estados Unidos. So we have to practice non-violence. But thank God we found hip-hop, man, and that helps us give back. We're still growing and learning
what it means to be salvadoreño. This is where I tie in music with all this. Ha sido un difícil camino, pero aquí estoy. Quiero agradecer a Premios Latino a dar vida a mi película. Mi película era bien pequeño, pero un gran voz. Y hice el documental porque quería ayudar a mi comunidad salvadoreña y también quiero cambiar la cultura valenciana. So, mucho paz a Centroamérica y mucho paz al mundo. Gracias a todos. Svapo, de Marco Rosolino, Italia. Ci tocca producerlo da soli, sto corto, vale? Avevo trovato un concorso. Vogliono uno spot per una sigaretta elettronica e in premio ci sono 10.000 euro, in mezzi produttivi. Sembra facile, vero? No. Non avete proprio idea. Buenas noches a todos. Disculpen por mi español tan horrible. Los primeros y sinceros agradecimientos va a la Fundación Mundo Ciudad, Fundación Gala y a todo el jurado. Este premio para mí significa recibir un reconocimiento que también es de naturaleza etnográfica. Italia y España siempre han sido dos naciones fuertemente vinculadas. Yo, un joven de Nápoles, digo que ser napolitano es maravilloso. Vivir en una ciudad que tuvo tanto de España, que tanto se ha cambiado, mejorando, gracias a los Borbones y los Aragoneses, es razón de orgullo. Quisiera dar las gracias al equipo de mi cortometraje, a los actores, a los profesores y a la Escuela de Cine de la Academia de Bellas Artes de Nápoles y a quienes colaboraron para que mi visión sea real. Agradezco a mis padres, a mi hermana, que siempre me han apoyado y lo siguen haciendo, a mi familia, a todos mis amigos. Y sobre todo, quiero dedicar este premio a todas aquellas personas que nunca dejan de creer en lo que hacen día tras día. Muchas gracias a todos. Y estamos en un momento muy importante, de máxima emoción y de tensión. Los nominados al mejor cantante latino, un premio tan sumamente importante en la carrera de los cantantes latinos que podrán presumir del palmarés de un premio en esta categoría. Yo pido por favor que suba al escenario doña María Cancino para poder saber, después que veamos el video, quién es la ganadora o el ganador. Adelante, video. María Parrado, Premio Latino de Oro a la Mejor Cantante 2018, miembro honorífico Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Y la ganadora es María Parrado. A todos, buenas noches Marbella. Yo voy a hacerle caso a Lucrecia y voy a ser muy breve. Me gustaría en primer lugar felicitar a todos los premiados, sois maravillosos. Quería darle las gracias a María Cancino y a todo el equipo, gracias por hacerme este bonito regalo porque para mí significa muchísimo en esta cortita carrera que llevo. Con este premio también quiero dar
energía a todos los jóvenes que quieren empezar una carrera, que no se dejen llevar por lo que tiene más futuro, sino por lo que les llena su corazón. Así que gracias también a mi familia, a mi compañía discográfica Universal, a mi manager Antonio, gracias porque no solo me hacéis crecer como artista, sino también como persona. Muchísimas gracias. Escuchar a María cantando un single que es justamente que estás arrasando en todas partes. Si me dejas. Ahí no va. María Parrado. Seguir tus reglas. La culpa es siempre mía y no hay explicación. Fuiste todo y hoy junto a ti me ahogo. Solo me haces llorar. Me lastimas, tu aire me contamina. No aguanto una noche más. Acercando la hora del gran final de la gala.
Pero no se pongan nerviosos. Todavía faltan momentos increíbles y maravillosos en esta gala de Premios Latinos. Estamos en uno de los momentos más importantes. El siguiente galardonado es el premio a una gran trayectoria como productor y gestor de talentos, habiendo conseguido la gran distinción Latin Grammy y Emmy. Se pueden decir muchas cosas, muchas cosas. Es un productor, es un joven, es un hombre maravilloso. Desde niño le encantó la música de nuestra reina de la salsa. Y justamente a su mamá se lo dijo a Celia cuando lo conoció. Celia, la única que lo pones tranquilo eres tú, porque es que se mueve mucho. Pasó el tiempo, empezó a trabajar en la oficina de Ralph Mercado. Luego, nuestra queridísima reina de la salsa confió en él para que le llevase la carrera. Reunieron, bueno, todo tipo de premios, han viajado por todo el mundo. Es la persona de confianza, es su hijo blanco, es su productor, el que perpetúa su memoria. Es nada más y nada menos, mi gente, recibamos con un fortísimo aplauso a Omer Pardillo Cid. Omer Pardillo, premio latino de oro a la trayectoria como manager, productor y albacea de Celia Cruz. Miembro honorífico, Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. María Cancino, por favor. Omer Pardillo Cid es un extraordinario productor musical que ha obtenido por la excelencia de su trabajo un premio Grammy, un Latin Grammy y el codiciado Emmy de la televisión norteamericana. Sin embargo, jamás lo escucharás hablar de sus éxitos. Más bien parece que todas sus energías están centradas en ayudar a otros para que puedan alcanzar sus sueños. Por eso nadie en el mundo podía comprender por qué una mega estrella mundial se puso en manos de un joven inexperto que había comenzado a trabajar junto a ella con apenas 17 años. La gran Celia Cruz confió en él ciegamente, guiada por su instinto, puso en sus manos su carrera artística. Desde esa edad y hasta el fallecimiento de Celia, 14 años después, Omer Pardillo Cid no solo fue su manager, productor y amigo, sino que terminó convirtiéndose, agradecido y fiel, en el gestor de la mejor etapa de la exitosa carrera de la legendaria diva cubana. En la actualidad, es el albacea de su patrimonio y el presidente de la Fundación Celia Cruz, la encargada de mantener vivo el legado de la reina de la salsa para futuras generaciones. Omer Pardillo Cid es, sin dudas, un productor excepcional, como lo prueba el trabajo que hizo en su momento con Willy Chirino, Israel Cachao López y en la actualidad como productor de Celia el Musical, obra interpretada por la fabulosa y única Lucrecia. Buenas noches. Bueno, primeramente, darle las gracias a los Premios Latinos, a María Cancino, a Lucrecia, que ha sido la que nos ha reunido todos juntos. Este premio para mí es muy especial porque mi abuelo salió de esta tierra en los años 30 a Cuba, formó una familia, mis cuatro abuelos son gallegos y yo sé que no está con nosotros y estaría hoy muy orgulloso. Quiero dedicárselo a mi hijo y a mi madre en Nueva York y a todos los cubanos que estamos por el mundo entero exiliados manteniendo la cultura cubana. Gracias, Marbella, un abrazo. Dinámico, de Santiago Chavarri Sainz, España. Acción. Acción. Vamos, fuerte, estira fuerte, bien. Fuerte, es en serio. Vale, date la vuelta. Estira fuerte. Vale, ahora la pared. Fuerte, muy bien. Como si quisieras tirar la pared. Muy bien, otra. En serio, dándole en serio. Eco, muy bien. Muy buenas noches, yo soy de Marbella. Primero de todo, gracias hombre, primero de todo, dar las gracias a la Fundación Mundo Ciudad, dar las gracias por supuesto a los Premios Latinos, que yo creo que nadie más se ha presentado en mi categoría, por eso me han dado. Gracias, gracias. Con un fuerte aplauso. ¡Ey! Ay. Dedicarle el premio, por supuesto, a mi mujer y a mis hijos, que son los que tiran para adelante y hacen que no me pierda.
dedicarle el premio a mis amigos que me han acompañado, Dani, Sara y Dai. Y nada más, decir una cosa que me ha gustado lo del último vídeo. Mi película, nuestra película, habla de una cosa, que se puede cumplir los sueños de uno mismo ayudando a cumplir los sueños de los demás. Muchas gracias. Il professore e la ballerina, de Michele Livolsi, Italia. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio. Guarda, c'è Tommaso. Tranquillo. Mi ammazza. Ma che dici? Oh, Tommaso. Tommaso, sta minchia, dove sono? In questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci di bottiglia. Cocci di bottiglia, cocci di bottiglia. Ti faccio schifo! No! Ti faccio schifo! No, no. Buonasera a tutto il pubblico, io non parlo né inglese né spagnolo. Diceva un grande maestro, non c'è pubblico se non c'è, l'artista non c'è. La cosa più bella di un artista è quando c'è pubblico in sala. Scusate, sono un poco emozionato, è il primo premio che vinco come migliore regista e dico grazie a Premios Latino, grazie. Mi diceva un grande maestro che è andato via, credici sempre in quello che fai, era un grande, Giorgio Albertazzi. Dedico questo premio alla mia compagna che si trova in Italia, che è la prima persona che crede in quello che faccio io. Il cortometraggio è stato girato, tratto da una storia vera, contro la violenza sulle donne. Basta, stop alla violenza sulle donne. Hijas, el documental de J. Miguel Villafañe, Puerto Rico. Buenas noches. Bueno, primero un enorme agradecimiento a Premios Latino por la distinción. Y esto lo digo no solo como cineasta, sino como puertorriqueño. Y el contexto de mi comentario es que Estados Unidos tiende a invisibilizar nuestra cultura en Puerto Rico y es muy grato que exista una institución como Premios Latino que hace exactamente lo contrario. Quiero dedicarle esto, por supuesto, a todo el elenco de la pieza de danza teatro en la que se basa mi documental, sobre todo a la coreógrafa Jeandar Casas, a la dramaturga y directora escénica Rosa Luisa Márquez, que está aquí con nosotros esta noche, y al editor Lidi López, que pudo organizar ese enorme material en un documental. Gracias a Marbella. Gracias a las dos fundaciones que están detrás de Premios Latino. Bravo. Claro que sí. Luces, de José Luis Pedrero, España.
Siento mucho el no poder estar ahí con vosotros. Es por motivo de trabajo, que todo el mundo no lo puede decir hoy en día. Lo siento, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por este premio, gracias al jurado, gracias a Premio Latino. Y bueno, pues yo espero vernos el año que viene, porque estoy entusiasmado y voy a hacer más películas. Dar las gracias a las dos fundaciones, a Premios Latino, a todo el jurado y a todos vosotros que estáis aquí por apoyar la industria del cine español y, sobre todo, por reconocer el trabajo de un equipo como el nuestro, que empezó siendo muy modesta la idea y el proyecto y fue creciendo constantemente hasta el punto de, bueno, hacer una película que está recorriendo casi todos los festivales del mundo con mucho éxito y, bueno, muestra de ello es que estamos aquí. Y quiero agradecer a todos los técnicos, a los grandes actores como Fernando Esteso y otros compañeros que han hecho más grande todavía el proyecto de ayudar a los niños con enfermedades raras, gracias a la Fundación FEDER y a toda la ilusión del equipo técnico, a Juan de Jaime, que nos ha ayudado mucho con los efectos digitales, como habéis podido ver en la película, y que le ha dado pues ese puntito de grandeza. Y sobre todo porque nos habéis permitido contar una historia muy tierna y muy humana de una persona que lucha por tener una ilusión constante, que era ser artista, y que a pesar de su enfermedad lo consiguió. Y aquí estamos para contar todo eso a través de lo que podemos hacer, que es el cine. Muchas gracias a todos. Quiero también agradecer a mi mujer el apoyo que me da siempre a pesar de los malos momentos que la hago pasar. Ya sabemos todo lo que es el cine. También quiero hacer un recordatorio a mi hija Isabel, que cumple años hoy, y a toda mi familia, amigos, y bueno, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Secret, de Roberto López, Chile. Quiero dedicar este premio a mi país, Chile, que está muy lejos de acá, aunque yo vivo en Alemania hace 16 años, pero obviamente sigo siendo chileno. Le quiero dedicar este premio a mi familia, a mis hijos, Noah y Marco, que son mi inspiración. Ellos me ayudan, me corrigen, me retan cuando hago algo mal. Y a mi familia, a mi papá, que está en Chile, mi hermana, mis sobrinos. ¿Qué más? Mi amigo Javier Leiva, que fue el que me dio la idea central para poder hacer este cortometraje. Y eso, para que no me reten acá, eso es todo. Chao, gracias. De momento no he dicho nada esta noche. Partisano, de Santiago Cardona, Colombia. Thank you.
buenas noches. Quisiera dedicarle ese premio a mi familia, que pues hizo de todo para tenerme acá, a todo el crew, a los profesores, pero, bueno, a Giorgio, a Laura Sofía, a Mateo, pero principalmente a todas las víctimas de la violencia en Colombia, que son quienes merecen realmente los agradecimientos de este premio. Entonces, a ellos. Muchas gracias. A medias, de Marina Cleaver, Argentina. Vamos, Mateo, arriba. Vestite y baja a desayunar, hijo. ¿Y quién mejor que una joven cinéfila para entregar este premio? Pedimos que suba al escenario Gabriela. Por favor, Gabrielita, ¿estás aquí? ¡Corre, Gabrielita! ¡Corre, corre! Primero aclarar que es una codirección con Luciana, pusieron solo mi nombre. Primero quería agradecer a Premios Latino por el reconocimiento. Este premio quiero dedicárselo a mi familia, que está acompañándome por allá atrás, a mi familia en Argentina, mamá, papá y mis hermanos, a mis amigas, porque sin ellos hoy no estaría aquí, a la Escuela de Cine, que nos dio el apoyo para que hoy estemos aquí también, y dedicárselo a mis abuelos que están en el cielo, pero que siempre me cuidan. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luciana. Creo que por lo menos sé que solamente una persona podría hablar, pero como no pusieron mi nombre, al menos me presento. ¿Qué tal? Yo en realidad quería... ¿Pero están hablando las dos? Porque no pusieron mi nombre. Bueno. Nada, en principio yo quería agradecerle a la universidad que nos formó y que gracias a ella es que nosotros llegamos acá. Y porque nuestra universidad en Argentina siga siendo pública y gratuita ahora y para siempre. Gracias. Bueno. Es muy lindo. Es muy lindo repartir premios, otorgar premios y felicitar a los galardonados. Seguimos con los premios Latino de Oro y esta vez es a la mejor actriz iberoamericana 2018. Es una actriz camaleónica. Después de una extensa carrera televisiva en series y programas durante más de 10 años, debutó en el cine en 2004 con Mar Adentro, obteniendo el Goya a la mejor actriz revelación. Ella es única. Es irrepetible. Tienes que subir al escenario, mi amor. Belén Rueda. María Cancino, por favor. Premio Latino de Oro a la mejor actriz iberoamericana 2018. Miembro honorífico, Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Thank you.
Bueno, tenemos una sorpresa para Belén Rueda y me gustaría, por favor, llamar a uno de los escultores más reconocidos de Europa, es Manuel Peñalver. Manuel, por favor, estás por ahí, que es que no veo nada. Y van a traer una cosa muy especial, que es una escultura que Manuel ha diseñado exclusivamente para ti. A ver, ¿qué será? Manuel Peñalver, por favor, explícanos un poquito. Manolo. Bueno, pues nada. Esto es una obra que he tenido el honor de hacer, creada en Cuba y creada aquí en España. Es una obra que he tenido el honor de traerte, inspirada, como te decía, en Cuba y creada aquí en España, de la serie Arte Pobre. Y en fin, pues que la disfrutes y que la vayas mirando poco a poco, porque es una obra para mirar detenidamente. Espero que te guste. Te voy a decir una cosa, es curioso porque mi hija mayor, yo tengo dos hijas a las que amo muchísimo, mi hija mayor fue concebida en Cuba, en La Habana. Estuvimos a punto de poner La Habana, con lo cual algo tendrá. Me alegro. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias Marbella, muchas gracias a todos los que han organizado estos premios. Y estar en unos premios así, en los que hay mucha gente que está comenzando, a mí me ha gustado siempre trabajar con directores noveles porque son el futuro. Ahora ya están trabajando y ya ellos están ayudando a otros que serán el futuro. Pero es verdad que nuestra profesión nos permite vivir muchas vidas en una sola. Nos permite ponernos en contacto con gente que vive otras realidades diferentes a las nuestras. Y gracias al cine nos sensibiliza. Y creo, y estoy convencida, de que el cine tiene muchas funciones. Es entretenimiento, es también concienciación y es también unión de muchos pueblos, como en este caso de hoy. Muchas gracias y, sobre todo, sigamos yendo al cine y sigamos apoyando al cine. Gracias. Continuamos con los premios, por favor. Dentro vídeo. 60 veces por minuto Rapsuzclay, de Nacho Campillos, España. Si me puse ciego fue para no volver a verte. Yo le tengo más miedo a la vida que a la muerte. Hay un hilo fino entre el quererte y el pensarte. No recuerdo el truco que aprendí para olvidarte. Ya he perdido el norte. La pensión Poncho Codón, Andilla y Maos, de Nacho Campillos, España. 8 habitaciones, 9 vidas conviviendo. A veces te chungo, pero muchas sonriendo. Música variada, te vendo apenas naciendo. Torres de papel con el Poncho Codón componiendo. Fulgencio, añora viejos tiempos en Galicia. Rey de los 80. Sí. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, la animación 3D se ha hecho mayor y nosotros con ella. Simplemente dar las gracias en nombre de Nacho Campillos, que no ha podido estar aquí hoy. Y también romper una lanza en favor de los guionistas, entre los cuales me encuentro, que somos los que escribimos las imágenes que hay detrás de cada una de las notas que podéis escuchar. Y os digo que es una profesión apasionante. Muchas gracias. Gracias. ¿Dentro vídeo? Amiches, de Dani Seguí, España.
Buenas noches. Primero todo, dar las gracias a la Fundación por haber dado un premio latino a un corto rodado y con música en catalán, que el catalán también es una lengua latina. Después, dar las gracias al equipo artístico, al equipo técnico. Decir que ahora mismo Amichas está pasando en ANAC, en Cullera, en el Festival de aquí de Valencia, y también en Saladillo, en Aldo Corto, en Argentina. Nuestro corazón está dividido en tres partes. Y después también, bueno, simplemente decir que a Cinema, a Bad Segui, es una pequeña productora que ha empezado muy poquito y que espero que nos podáis seguir y que nos conozcáis. ¿Vale? Gracias. Carlitos, ¿y ahora qué? De Christian Maigel. Colombia. Carlos, se despierta con el despertador. No se vaya a quedar dormido, no vaya a llegar tarde. Que se porta bien en el colegio, atiende la clase, todo. Que no, Carlitos, usted no sabe obedecer, usted es mucho sobre. Buenas noches, es un sueño estar aquí con este cortometraje que hicimos con muchísimo esfuerzo. Carlitos, la pregunta es, ahora que Carlitos, hay muchos Carlitos en el mundo, la verdad. Un niño solo en la infancia es un peligro para él y para los demás. Entonces, esta película fundamentalmente es para que cuidemos a los niños, para que tengamos en cuenta que son el futuro siempre y que les demos siempre lo que más podamos. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a las fundaciones y enhorabuena. Gracias, Marbella. Solo me queda soñar, de Caterina Ross, España. Buenas noches a todos, soy Caterina Ross, cantante y compositora de Solo me queda soñar, y para mí es un gustazo, un lujo estar aquí entre tantos artistas maravillosos. Y para mí este premio es muy especial porque fue la primera canción compuesta por mí que grabé en un estudio y, hace muchos años, pero que ha visto la luz pues, en mi segundo disco y gracias a la película Luces, también premiada y Culpables, de este maravilloso videoclip. Muchas gracias. Gracias a Mallorca, gracias a mi familia, a mi pareja y a todos vosotros. Gracias. Alcobas Blancas, de Gabriel Morán, España. Nosotros y el lugar en que vivimos, de Gabriel Morán, República Dominicana. Thank you.
muchas gracias a Premios Latino y la Fundación. Quiero dedicar este premio principalmente, exclusivamente a mi mamá. También quiero darle las gracias a todo el equipo técnico detrás de cámara, a los actores y al Consulado Dominicano en Barcelona y al cine, que mezcla tantas culturas y nacionalidades en una sola pieza. Gracias. Deseo solicitar la presencia en el escenario de nuestro queridísimo cantante y compositor, Raúl. Gran amigo. Perdón, perdón. Perdón, 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 ¿por qué? Porque yo quería haber salido antes. Es verdad. Pero estaba esperando que me llamaras. Bueno, yo te he llamado ahora. Me siento bien a tu lado. Ay, ¿y entonces qué? ¿Y si me susurras una canción? Ay. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Agua. Nuestro Raúl. Enhorabuena a todos los galardonados. La verdad es que este año tenemos el listón altísimo, Raulito. Alto, muy alto, muy alto, muy alto. Pero tenemos un nuevo premiado. Es malagueño y se ha criado en Miami. Buena tierra. ¿Viste tú? Malagueña. Bueno, y también Miami. Ambas. Es que estamos hablando de latino por tu madre. Ya, pero a mí no es por nada. Me tira más Málaga. Bueno. ¡Esa Málaga, querida! Pero bueno, el asunto es de que ya lleva 6 años por allá, por Miami ya. Ahí labrándose toda su carrera, cosechando muchísimos éxitos y siempre llevando a Málaga como bandera. Mira tú cómo es la cosa. Sí, lo he dicho. Él es Hoffman. Un fuerte aplauso para él. Hoffman, Premio Talento 2018. Bueno, yo cuando veía esto en televisión decía, ¿por qué la gente se pone tan nerviosa si estamos acostumbrados a los escenarios? Pero si os digo que me está temblando todas las piernas, es impresionante. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la Fundación Mundo Ciudad, a la Fundación Gala, en principalmente a la presidenta María Cancino y a toda la organización de los Premios Latinos por otorgarme este premio. Un premio que es el segundo que recibo este año. En mayo tuve la suerte de recibir el premio Cantante con Mayor Proyección Internacional y ahora recibo el Premio Talento 2018. Han sido 6 años duros de mucho trabajo, 6 años de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de invertir y de apostar, pero desgraciadamente el mundo del arte es así. No seré Ricky Martin, ni seré David Bisbal, en el cuerpo menos, pero algo tengo que tener cuando me están premiando. Hoy cumplo 2 sueños. Uno, estar al lado de esta pedazo de mujer como es Lucrecia, a la cual tuve la suerte de ver ahora en Starlight, en el musical de Celia, y yo no he visto una pedazo de artista que me haya hecho llorar tanto y haberme hecho reír y bailar como ha sido esta noche Lucrecia. Quiero dar las gracias a mi compañero Raúl, y este premio se lo quiero dedicar a todos mis fans, a todos mis amigos, en especialmente a toda mi familia que está por ahí al fondo. Y por supuesto, este premio se lo quiero dedicar al verdadero talento, pero al verdadero talento de mi casa y la de la casa de muchos artistas, que es mi madre. Esto va para ti. Porque gracias a ella nosotros estamos
siempre las que nos aconsejan, las que en las derrotas y en los momentos tristes y de flaqueza siempre están apoyándonos. A mi pareja, que no ha podido estar aquí por motivos profesionales, porque también es artista, y a todos vosotros y a todo el equipo, el club de fan de Hoffman, ¿dónde estáis todos? Que por ahí he escuchado a todos. Y hoy yo necesito mi grito de guerra esta noche para yo cantar a gusto. ¿Pero cuál es? ¿Cómo sería mi grito de guerra? Y yo me vengo arriba. Oh, pues lo que hay, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y este premio es para todos vosotros. Y me vais a permitir que os regale lo que realmente sé hacer, que es cantar. Muchas sí. gracias y buenas noches. Sí, porque todos tenemos ganas de ti. Fuiste un ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y luego te escondes para llenarme de ti. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. ¿Cómo dice? ¿De mí? Apagar de tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. ¿Cómo dice Marbella? Hoy tengo ganas de ti. Más triste que el silencio y el dolor, nada más amado de saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y luego te escondes para llenarme de ti. Quiero en tus
Hoy tengo ganas de ti. De ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sé que puedo cantar una canción, pero no me puedo ir sin cantar algo de aquí de la tierra, de mi último espectáculo, Hoffman canta la más grande, y hay una canción que dice así. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujío frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor. Oh, 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 de tanto usarlo. Gracias, Marbella. Hasta siempre. Gracias. Behind the Mask, de Anubis Alejandro López Martínez, México. Buenas noches, Marbella. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitirme vivir esta hermosa profesión cinematográfica de realizador documentalista. Agradezco al señor Juan Padrón Luna, Rayo de Plata, luchador mexicano, protagonista de esta película. Y bueno, dedico este premio internacional a mi familia, amigos, hermanos y por supuesto a mis padres, mamá, papá, los amo. Gracias, buenas noches. Fuera de serie, de Cristo Fernández, México. ¿Qué se supone que es esto? Quiero transmitir imágenes por radio y por alambre, señor. Pues, transmite igualito. Guillermo está loco. ¿Qué estará haciendo? Muchísimas gracias. Felicidades a todos los ganadores. Agradezco a Dios, a mi familia, a mis amigos, a la Universidad del Valle de Temajac en Guadalajara, UNIVA, a la Guildford School of Acting de la University of Surrey en Inglaterra, pero sobre todo a los Premios Latino por permitirme estar aquí, este reconocimiento a mi trabajo, a mi equipo y a esta historia basada en la vida del talentoso mexicano Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color. Este premio va dedicado a todos los locos que tenemos un sueño y que día a día, independientemente de las dificultades y las situaciones, luchamos por hacerlos realidad. Muchísimas gracias, que viva México, que viva Marbella y que vivan los Premios Latino. Muchas gracias. Trabajar bonito para el nuevo Claro de Luna, de Hugo Dayan, Francia. Preservar a natureza e uma multidão de amigos, muita amizade por todo lugar.
Estamos en un lugar bendecido donde con ningún, ni con todos los millones del mundo podríamos comprar. Y pues el sueño de hacer todo el valle ecológico. Bonsoir, buenas noches. Soy francés, pero quiero hablar español. Pero también tengo que leer, lo siento, nadie es perfecto. En primer lugar, quisiera agradecer al jurado Primos Latino para haber invitado la película Trabaja Bonito para un nuevo Claro de Luna a Marbella. Para estas, dentro de tantas películas interesantes y tantos asuntos importantes. Estoy muy orgulloso para la película, la equipa, especialmente para el compositor de la música, Julien Dayan, que está aquí, también mi hermano. La música que está en parte en esta película, en este festival, como director de filme y como pesquisador del clima también, sí. Estoy muy feliz de recibir estos tres premios latinos porque estimulan una nueva estética de la compartición del conocimiento. Quiero concluir con una citación que refleja esta película y las próximas que quiero realizar. Si la materia gris estaba más rosa, el mundo abría las ideas menos negras. Muchas gracias. Latin American Dream, de Pedro Peira, Estados Unidos. Their culture, but at the same time, I want them to be part of my culture. I came here when I was almost 17 years old. I remember those days it was hard to adapt. I'm American citizen now, but if you ask me, bueno, creo que debe ser el último premio de cine. Ya pensaba que no me lo iban a dar, pero al final me lo han dado. Y bueno, quería agradecérselo en primer lugar a Wendy Apple, que fue mi mentora en este proyecto y que falleció el año pasado. En segundo lugar, a Rocío, que es mi mujer y productora y sonido del documental. También a mis hijos y a esa gente que habéis visto ahí, que es la familia Aguilar, que son Eric, Gladys, Max, Matías y Michael, y quería dedicárselo a ellos y a todos los soñadores que cruzan la frontera hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Gracias. Bueno, mi gente, estamos llegando a la recta final y vamos a darle el premio a una gran mujer. A otra gran mujer. El siguiente premio es para la gran profesional. Es una mujer conocedora de la cultura y la música que ha sabido dirigir como nadie los grandes programas de televisión relacionados con estas áreas, llevándolas siempre al mayor de los éxitos. Es una de las profesionales más valoradas de la televisión pública española. Y es que ella dependen los principales programas de entretenimiento de televisión española, desde la mañana hasta la noche. Además, su largo currículum histórico en la cadena pública hace de ella uno de los nombres más importantes de la actual Radio Televisión Española, encargada de los programas de música Operación Triunfo, Eurovisión, Torres en la Cocina, Masterchef. Todos, tantos y todos. Con profesionalidad y muy admirada. Demos un fuerte aplauso
de todo corazón a nuestra queridísima Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de Radio Televisión Española. Toñi Prieto, premio de honor a la trayectoria y el impulso de la Por cultura favor, y la música 2018. A entregar miembro el honorífico premio. De Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Gracias, espero no emocionarme mucho. No os imagináis a la Fundación, a María, lo importante que para mí este premio. Yo llevo 41 años en Televisión Española, soy mujer, difícil. Esto lo tengo que compartir con todos los compañeros que a lo largo de mi trayectoria han estado conmigo y me han hecho crecer, si en algún momento he crecido. No de estatura, como veis que no soy muy alta. Y desde luego este premio es... lo tengo que entregar en mi nombre a todos y cada uno de los artistas que han pasado por Televisión Española tanto nacional como internacionalmente y nos han dejado un legado y un patrimonio histórico en el archivo de Televisión Española. Muchas gracias. Esta noche tenemos el inmenso placer de conceder el Premio Latino de Honor al mejor actor iberoamericano. A un leonés vasco de adopción que suma algo más de 40 años de carrera ininterrumpida y destacando en papeles muy diferentes y con muy diferentes registros. Títulos como El Lute, Camina o Revienta, Laberinto de Pasiones o la serie Cuéntame. Es en mi Cuba de chocolate. Es en mi Cuba donde protagoniza la maravillosa película Cecilia y a partir de ahí encadena importantes rodajes convirtiéndose en el intérprete más solicitado del cine iberoamericano. El Premio Latino de Oro al Mejor Actor Iberoamericano es para el grandioso Imanol Arias. Mejor actor a todos los tiempos. Todos, por favor, de pie. Todos de pie. Todos de pie. Imanol Arias, Premio Latino de Oro al Mejor Actor Iberoamericano 2018. ¡Bravo! Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Muchísimas gracias, estoy muy honrado, muchísimas gracias a la Fundación Mundo Ciudad, a la Fundación Gala, muchísimas gracias a los premios latinos, muchísimas gracias no por darme el premio solamente, sino por haber podido asistir esta noche a esta cascada de talento joven y novedoso. Dicen que la patria es un concepto que nos rodea, que nos obnubila, que nos enamora y que nos emociona. La patria tiene muchos componentes,
La patria es física, la patria es emocional, la patria tiene que ver con la familia. Y la patria es fundamentalmente nuestra lengua común. Por eso estos premios abundan en una gran patria de patrias, donde no hay fronteras ni diferencias, donde los acentos son formas de contar, donde cada palabra que se pronuncia diferente en un sitio y en otro es una historia de un viaje, de un paisaje, de una vuelta, de una reunión, de un descubrimiento, de un amor. Empecé en Cuba en el año 80, como dijo Lucrecia, y nunca he podido decir que no sea mi país. No ha habido ninguna circunstancia que me haya hecho olvidar y querer a Cuba. Mi primera película fue allí, mi tercera fue en Argentina. Ahora he sido nombrado hijo pródigo, no sé qué, de Buenos Aires, porque soy muy porteño. Jamás pude decir que no soy argentino. No lo puedo decir. No ha habido ninguna circunstancia que me haya hecho pensarlo ni un momento. He rodado en Colombia, he rodado en Venezuela con el maestro Arbelo, he rodado en Argentina, he rodado en Uruguay. Creo que me queda México, esa espinita en el corazón. Pero bueno, a lo que voy. Fundamentalmente quiero destacar la importancia de todos los premios anteriores al premio Glamuroso, la importancia del nuevo talento, la importancia de esa fórmula que es el cortometraje, el pequeño documental. ¿Qué es un cortometraje? Es un mundo lleno de ilusiones. Un cortometraje es una apuesta por el futuro. El cine tiene, como ha dicho Belén, tiene que divertirnos, tiene que entretenernos, tiene que crear industria. Pero además, el cine tiene que seguir educando nuestro corazón. A la manera que nosotros queramos, es la autoeducación. Frente a unas imágenes uno se educa, frente a un problema, frente a un conflicto. Los conflictos enormes consiguen tapar a veces pequeñas historias. Estamos hablando de un mundo que se mueve, que migra. Las personas que sean, que no tengan miedo, siempre serán libres. El que tenga miedo será un perro esclavo del poder. El miedo solo se supera con el amor y el reconocimiento de los demás. Por eso agradezco a estos premios, el reconocimiento a todo el talento latinoamericano. Hubo una época en que había que decir iberoamericano, latinoamericano, cada forma de expresarlo expresaba un pensamiento diferente, ¿verdad, Caco? Había los latinos y los iberos. Ahora con decir latino es suficiente, con decir español es, como idioma es suficiente y todos los acentos son todos los hits de este gran LP que es el mundo latino. Por lo tanto, quiero agradecer muchísimo haber podido estar aquí y dedicar este premio a los primeros directores latinoamericanos que, siendo yo muy joven, me dieron la oportunidad, a Humberto Solás, de Cuba, a María Luisa Bember, de Argentina, Sergio Cabrera, de Colombia, Alberto Arbelo, de Venezuela, y a todos esos países, con todas sus circunstancias, les mando mi cariño y mi amor. Quiero también dedicar este premio a mi hijo pequeño, que hoy está dirigiendo su primer cortometraje de ficción. Espero que algún día pueda aspirar a sentir este mundo, sentir el sonido de América Latina, el sonido latino en sus venas. Quiero dedicar este premio también a mi familia nueva que me acompaña esta noche, a Irene, que últimamente es más importante que la compañía aérea en mis viajes a América. Y quiero agradecer muchísimo a la gente que se ha empeñado que esté aquí esta noche y agradecerles a ustedes la paciencia, el cariño y todo lo que me demuestran. Y gracias también a Marbella, que últimamente me da muchas alegrías, ¿por qué no voy a decirlo? Cada imagen que hemos visto esta noche representa un sueño. Habrá otras imágenes que nos diviertan, habrá imágenes que nos hagan llorar, pero imágenes que nos hagan reconocernos como a nosotros mismos son las imágenes que nacen del cine más primario, del cine de la primera imaginación. A todos los premiados esta noche les doy las gracias por la velada estupenda llena de imágenes, acentos y palabras que hemos tenido esta noche. ¡Viva el cine! Gracias. ¡Bravo!
Bravo. Manuel Peñalver, por favor. Esta sorpresa, Imanol, que tenemos para ti, espero que te guste. Tremenda sorpresa. Creo que te va a encantar, ¿eh? Manuel Peñalver, Manolo Peñalver. Estaba sacándome fotos antes sin yo conocerle, Manuel, muy silencioso. Me las pedían tus fans. Me he dado cuenta con el double color in his eyes. Bueno, no robo tu tiempo. En un momento, otra inspirada en tu, wow, en tu Cuba, Lucrecia. Wow. En este caso, un Quijote. Wow, te lo agradezco. Un Quijote para nuestro gran Hidalgo, Imanol Arias. Enhorabuena, Imanol. Muchísimas gracias, es precioso. La selección que has hecho de películas es precioso. Lo dicho, no quiero entretenerles más, vámonos a picar algo y al cóctel. Estamos a puntito ya, ¿no? Un poquito de... Que muchísimas gracias y muy buenas noches y viva el cine. Felicidades, Imanol. Y ahora ha llegado el último premio de la noche. El último premio latino de oro de la noche es para un argentino con sangre caliente que nos ha hecho disfrutar con su música durante muchos años en nuestras vidas. Nos ha hecho bailar con La Bomba, nos ha hecho bailar con Paquito el Chocolatero. No podía faltar en ninguna de nuestras fiestas y hoy tampoco podía faltar en esta maravillosa gala, en nuestra maravillosa fiesta latina. Él ha tenido una gran trayectoria musical a nivel internacional y es una de las personas con más hits latinos del verano. Señoras y señores, vamos a felicitarlos porque cumple 25 años de carrera. Para todas y para todos, un fuerte aplauso, King África. King África, premio latino de oro a la trayectoria por sus 25 años en la música. Miembro honorífico de Fundación Mundo Ciudad y Fundación Gala. Por favor, le pedimos a Raúl que suba a darle el premio a nuestro queridísimo King África. Bueno, soy el último. Ya se van a poder ir a comer, a bailar y lo que tengan que hacer. Imanol Arias ha hablado muy bien de algo que sabe él, que es el tema de lo que es el cine y todo eso. Yo me dedico a otra cosa, que es la música. Pero para explicarles esto, cómo es la música, voy a hablar de una persona que ha hecho cine. Esta persona se llamaba Roger Moore. Es un actor inglés que ha interpretado 7 veces a James Bond, ha hecho una serie de 6 temporadas en Estados Unidos que se llamaba El Santo, y a él le preguntaron una vez, dice, ¿por qué durante tanto tiempo, tantos años, sigue siendo tan querido, tan respetado y un montón de cosas? Y él decía que en la escalera de la fama, todos los escalones que tienes que subir hasta llegar hasta arriba, te vas a encontrar con una persona que te ayuda a subirla. Entonces tienes que ser eternamente agradecido con cada una de las personas que te ayudan a subir esta escalera, porque el día de mañana cuando bajes te los vas a encontrar a todos. Yo lo que quiero agradecer, siempre digo cuando canto, lo primero que digo cuando termino es, hay gente que puede cantar bien, puede cantar mal,
puede cantar a los gritos y a lo loco como canto yo, pero si no tuviéramos todo este sonido, toda esta iluminación y todos los videos que nos ponen atrás, los artistas no seríamos nada. Así que yo quiero que le den un fuerte aplauso a los técnicos de sonido, los técnicos de iluminación y la gente que ha hecho todo esto. A la gente de las cámaras que está ahí trabajando, que nos los ven también. Eso es lo primero que quería agradecer. Y agradecer, bueno, obviamente a la Fundación, a María Cancino, a Jaime, a toda la gente que ha hecho posible que yo estuviera aquí. Sabes que he venido volando porque tuve 9 días de concierto, uno atrás del otro. Me he lesionado la rodilla, tengo el ligamento aleatorio roto, pero igual te he prometido estar aquí y aquí estoy. Ellos se han puesto en contacto con unos amigos míos que viven aquí en Marbella. Por si no lo saben, yo hace 20 años que vivo en España y hace 9 años que vivo aquí en Marbella. Y me siento un marbellero o marbellí, como lo quieran llamar, de toda la vida, porque me tratan siempre con tanto cariño. Y tengo unos amigos que tienen un programa que se llama Estate al Loro, que son Eva y Bisby. María, se han puesto en contacto con ellos y gracias a ellos yo estoy aquí, porque le han dicho que estaba festejando mi 25 aniversario y a raíz de todo esto me han entregado este premio. Quiero agradecer a todos vosotros por el cariño que me dan siempre. Como dice mucha gente, parte de este premio es parte de todos vosotros, porque si ustedes no nos darían el cariño que nos dan, no comprarían nuestros discos o no bailarían nuestra música, nosotros no estaríamos aquí recibiendo este premio. Se lo quiero dedicar a mis amigos que están ahí, que ya sabes quiénes son. Dicen que detrás de un gran hombre como yo, pero solo de cuerpo, no grande como artista, existe una gran mujer, así que se lo dedico a mi mujer como hizo Canco, que es una verdad, ¿o no? Es la que apagan todos nuestros fantasmas, la que controlan todas nuestras cosas raras, la que guía nuestros caminos. ¿Qué más quieren que les diga? Que los quiero mucho, muchísimas gracias por todo. Soy y me siento muy honrado de que me llamen el rey del verano y seguir tratando de sacar durante 25 años más música para que todos ustedes la puedan bailar. Muchísimas gracias, María Cancino, gracias a la Fundación. Y enhorabuena a todos los premiados porque son jóvenes y se merecen una carrera estupenda. Muchas gracias, en serio. Muy bien. Me voy, Lucrecia, pero por atrás me voy. Vamos a ver un vídeo de nuestro querido King África. Y seguirle, por favor, os lo recomienda Eduardo Oden, ¿ok? ¡King, que te quiero, guapo! Hola, King, soy José Mayuste y te deseo en tu 25 aniversario como profesional que eres y gran showman, que cumplas otros 25 más. Un abrazo. ¡Bomba! Me parezco mucho a Brad Pitt, así, ¿no? Sobre todo cuando cojo este perfil, pero no, para que no haya confusión, te voy a decir que soy de Sevilla y que, por supuesto, que me alegro muchísimo de que mi amigo King África cumpla 25 años. Me alegro también de que yo los vea, ¿no? Amigo King África, que eres grande, de verdad, tú sabes que eres grande. Que muchísimas felicidades en mi nombre, en nombre de los mojinos escocíos, y que cumplan mucho más, tío. Mollo de un rostiño, mollo de barriguilla, mollo de un pesiño.
te echaba más. Pero bueno, 25 años, la verdad es que no te conservas mal para tener esa edad. 25 años con temazos, Kitty Kegger, y yo desde luego la llevaré, no a tu música solo, sino a ti, aquí, en La Patata. Que vaya muy bien y que seas inmensamente feliz. King, eres un puto King. King. ¡Arriba todo el mundo y a bailar! ¡Bravísimo! Mi gente, esta gala tiene que terminar con la actuación de King Africa. Decirles que ya, bueno, pues nos vemos el año que viene. No nos vemos ni el año que viene ni nada. ¡Ah! Falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Me he sacado todo porque tenía ganas de sacarme una foto. ¿Exacto? Con todos los premiados. ¡Ah, claro! Que suban todos los premiados la aquí, foto, por favor. Por favor. Que nos vamos a sacar la foto final. ¡Claro! ¡Aplauso del público para ¡aplauso! Todos los premiados! Que nos vamos a... Pero de todas formas, el año que viene nos vemos, King. Nos vamos a ver el año que nos viene. Nos vemos aquí en los premios latinos del año que viene, con más galardonados, con más música, con más cine y con más emociones. Apláudalo, apláudalo a los galardonados, apláudalo bien fuerte. Gracias al Palacio de Congresos, a Domingo. Gracias a los galardonados, gracias. Pónganse a bien atrás, todos para atrás, para atrás. Gracias. Vayan para atrás, a háganme la Fundación caso. Mundo Ciudad. Gracias a la Fundación Gala. Todas, todos aquí en el escenario. Mira aquí cómo sigue dirigiendo. Atrás, para atrás. Me dicen que para atrás de todo, que vayan para atrás, para atrás. Que se vea. Bueno, amigo, vamos dorado. Para atrás. Buonasera a tutti. Oye, pero aquí ya no llega la luz ya. Todos los premiados están aquí. Todos y el público, si quiere, se puede acercar un poco para sacar fotos. Y eso, acérquense. Voy a organizar las fotos, están todos guapos. Organiza, por favor. Esperen, que faltan un montón. Hola, Woody, ¿qué tal? Vayan subiendo los premiados, apúrense, que se enfría el catering. Todos que se tienen que ver en la foto. Tienen que entrar domingo, todos en la foto. Domingo. ¿Más atrás van la gente o no? ¿Los tiro más atrás? Me dicen que vayan más atrás, por favor. Más atrás. Más atrás, más atrás, que si no, no entran todos. Por favor, señores, más atrás, más atrás. Van a salir todos, así que no se preocupen. El director del Palacio no es Domingo, es Miguel Luna. ¿Estamos todos o no? ¿Están todos o no? ¿Están todos o no? ¿Están todos? ¿No queda nadie sin premio? No saquen foto, esperen. No nos vamos a sacar una foto. Los he engañado a todos. Es verdad. Lo que van a hacer es que van a tener que bailar. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué vamos a bailar? Porque todo Marbella, el Palacio de Congresos, toda esta gente nominada son la ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se ven los premiados con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear para abajo, suavecito para abajo. ¿Cómo dicen? Suavecito para arriba. No los escucho cantar. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Bomba! Y las palmas del público. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy.
este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen bomba. Las discotecas lo ponen bomba. Toda la gente lo baila bomba. Y Marbella lo canta así. A ver si se anima a cantar Marbella y dice: una mano en la cabeza, ¿un qué? Y una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, la última. Suavecito para abajo, suavecito para arriba. Y la última, Raúl, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Y Manol para arriba, para arriba, para arriba. ¡Sexy, mami! Sensual. Un movimiento sensual. La sensual. Palma de Marbella. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se vienen los premios latinos con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba. Todos los hombres lo bailan bomba. Todas las radios lo ponen. Discotecas lo ponen bomba. Todos los cineastas lo bailan bomba. Pero esto todo se acaba y acaba bomba. Acaba y acaba bomba. Acaba, acaba, acábalo y acaba bomba. Y acaba bomba. Acaba, 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 acábalo. Fuerte el aplauso para todos ellos. Y ahora sí, a hacerme un lugar que me meto por ahí. ¿Qué significa acabar en Argentina? Ah, sí. Les cuento lo que quiere decir. Escuchen una cosa. Miren los argentinos. ¿Dónde están los argentinos? Que levanten la mano los argentinos. El señor Imanol Arias me está diciendo que le explique a los españoles lo que significa acabar en argentino. Lo vamos a dejar para otro momento. Me pongo para la foto. ¿Dónde me pongo? Por ahí atrás, atrás de Lucrecia, que da color ahí. ¿Y tú también? Todos, todos. Pero no te vayas. No, ponte tú que no se te ve aquí. Tú, ponte adelante. Yo me agacho así se me ve acá. Bueno, sonrían para la foto. ¡Viva los premios! Y esperen, esperen, esperen. Déjame una cosa, voy a hacer una cosa. Déjame hacer una cosa. A ver, ¿qué pasa? Quiero hacer una cosa. Esto no estaba, esto está fuera del libreto. Para ponerte en la piel de una mujer tan grande, pero tan grande, como la reina de la salsa, que ha sido Celia Cruz. Solo puede haber una sola mujer que lo pueda hacer. Un aplauso muy grande a nuestra querida presentadora Lucrecia, que está acá con nosotros. Fuerte el aplauso para Lucrecia, amigos. Muchas gracias. Gracias. Y fotos.